Que el rollo con las gemelas no salió tan bien como yo esperaba, ¿no? Me alegra que estés bien, Billy. Dime, ¿qué sabes de los que nos atacaron? No sé, vi a un tío muy raro que iba cojeando. Fue una locura. El tío estaba ahí y de repente va y desaparece. Quizá me dio un golpe en la cabeza. Mira, Jimmy el Uva dice que tiene una pista sobre el ataque. Bueno, voy a cambiarme. Esos cerdos me han jodido el traje. Busca a Jimmy y dile que venga a mi despacho. Sí, claro, lo que tú digas, Jackie. Fuego acaba quemándose. Es lo que pasa con Jackie y sus dos mascotas. Yo las prefiero al fuego, sin duda. Butch, Leo. Hola, jefe. Estábamos hablando de ti. Nos alegra que hayas recuperado. Oh, este se parece al actor este. Vamos a enviar un mensaje a los cabrones que nos atacaron. Ya lo creo. Muy parecido. Acudiremos donde nos necesites, jefe. Ya lo diré. Es clavado. A decir verdad, no ha sido el mismo. Jackie. Jenny no habría querido esto. Me asusta lo mucho que te pareces a tu padre, Carlo. A él también le costaba mucho olvidar. Tía Sara, estoy bien. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Nunca has sabido mentir, Jackie. A veces creo verla y es como si... como si nunca se hubiera ido. Pero sí ha ido, Jackie. Enterraste a Jenny hace años. Lo sé. Mira, tía Sara, gracias por preocuparte, pero estoy bien, ¿vale? Es que tengo muchas cosas en la cabeza, nada más. Bien. Cuando reúnas valor para que hablemos de todo esto, ven a verme a mi cuarto. Pues nada, gracias por la oferta, pero no me des el coñazo, ¿quieres? El coñazo, exactamente, eso es lo que te iba a decir. No me des el baticoñazo. A ver, ¿qué hay por aquí? Un jacuzzi. A ver, el grifito. Water, no nos deja guatear. Ya es tú, pero abre el grifo y poco más. Vale. Vaya tangazo, es un jacuzzi defectuoso. Y aquí abre grifos. Qué guapo. Venga, va. Hola, jefe. ¿Cómo vamos? Quiero que me busques a una persona. Johnny Powell. Vive junto al puente de Queensboro. Encuéntralo y tráelo aquí. ¿Johnny Powell? Oye, ¿no es ese el tipo que solía ayudarte con esas movidas tuyas? Era un tío rarísimo. ¿Qué fue lo que le pasó después de aquello? Eso da igual. Necesito que vuelva. Dile que venga a visitarme. Y oye, no hace falta que seas amable. Lo que tú digas, les diré a Eddie y a Frank que lo traigan. Hola, por cierto, Jimmy te espera en tu despacho. Tiene información sobre los tíos que nos han atacado. Gracias, Vinny. De nada, jefe. Voy a enviar a Eddie y a Frank a por ese Johnny Powell. Avísame si necesitas algo más. ¿Qué tal, Jackie? Jackie, me alegra verte de una pieza. Tengo la información que querías, jefe. Vinny dice que has averiguado algo.
Sí, sobre lo del restaurante. Emilio Campese me ha dicho que alguien ha quemado nuestro almacén de los muelles. Y Freddy me ha contado que se han cargado a dos de los nuestros frente a la charcutería de Gino. Alguien ha movido ficha. Quiero muerto el responsable. ¿Me oyes, Jimmy? Ese es el Jackie estacado que conozco. Vinny me ha dicho que has recuperado lo tuyo esta noche. Ya era hora. Cuéntame lo que sabes, venga. Uno de los camareros reconoció a uno de los tipos que han atacado el restaurante. Es un tal Swifty. ¿Swifty? Sí, he oído hablar de él. Organiza timbas de póker en el casino de la 73. No lo he visto nunca, pero estoy deseando conocerlo en persona. Le he dicho a Vinny que reúna a unos cuantos. Avísanos cuando estés listo para salir. Las cosas ya nunca serán como eran. Jackie, dame una voz cuando estés listo. Jackie. ¿Y si le hacemos una visita al capullo de Swifty? Vamos a reventar cabezas. Así se habla, jefe. A por ellos. Bueno, vamos allá. Manos a la obra. ¿Te cuento algo gracioso? Cuando era un chaval, la oscuridad solía acojonarme muchísimo. Me daba por pensar que había algo en ella, en las sombras, esperándome. La tía Sara siempre dijo que yo era listo. Siempre decía, Jackie, si no controlas tu miedo, él te controla a ti. Así que intenté controlarlo. Lo intenté. Pero luego, por la noche, me escondía bajo las sábanas intentando convencerme a mí mismo de que ahí fuera no había nada. Menos mal que lo he superado, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí con los mafiosis estos españoles. Jackie está aquí. Oye, Jackie. ¿Me echas una mano? El médico me ha dicho que no levante cosas pesadas. Como te meto un cabezazo. Entonces tú deberías tener problemas. Qué cabrón. Jackie. Listo para soltar lo tuyo. Solo tienes que indicarme el camino, Jimmy. Exacto. Swifty estaba en el restaurante cuando empezó el fregado. Organiza partidas de póker en un casino que hay a la vuelta de la esquina. Sígueme. Este es el barrio de Swifty, Jackie. Aquí no tenemos muchos amigos. Y los que están dentro con Swifty no te van a recibir con los brazos abiertos. Mejor, porque no voy con ánimo de hacer amigos. Dile a Vinny que ponga hombres en todas las salidas. De aquí no sale nadie vivo hasta que consiga respuestas. Bien dicho, Jackie. Aquí estás. Oh, esto... Hola, Jackie. Bonitos zapatos. ¿Son Berluti's? Berluti's... Estos espaguetis son unos cabronazos. ¡De puta madre! Vamos allá. Ah, tío, vamos para allá. ¡Tasca! ¡Y bocera! ¡Adelante, bocazas de mierda! ¡Demuéstrame todo lo que sabes hacer! ¡No me parecías tan duro, matón de tres al cuarto! Demonios, ¿es esa cosa?
door, I don't hit the floor, I looked up and it was a mother. I didn't know what to say. She said, hey, you too, I was once like you and I liked it. Please, baby, baby, please. Hanging out is always life. And with me and the crew, just my name. Saw this precious little frame. I ain't lying, dumb shit was fine. This way y'all was no baby kiss and I took the ¡Me cago en la puta! ¿Eh? ¡Tira! Thank you.
fin de corazones. Vamos a ver. Yeah, que hay allí. Vale, la burra ahí de antes. Pues nada, vamos a dejarlo aquí y ya nos veremos en el siguiente desquicie.